Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de Javi Gracia. Empezamos con Valencia Radio, con Pepelu García. Cuando quieras, Pepelu. Hola, ¿qué tal? Hola. Enhorabuena por la... A pesar de que el equipo ha ganado y cómo ha ganado, le quería preguntar por los primeros 94 minutos del equipo, porque no vemos a un Valencia fluido, no vemos a un equipo. Se hablaba de una final, no hemos visto al Valencia salir con una actitud, ¿no?, de querer ganar o de querer salir a ganar el partido. Ya le pregunté en su día cuál es la idea de juego de Javi Gracia, a qué quiere jugar el equipo de Javi Gracia. Bueno, lógicamente son opiniones, y no puedo decirte lo que vas a opinar, lo respeto, y estás juzgando un poco intenciones, Yo creo que desde luego el equipo, ¿no?, y no voy a hacer una diferenciación entre unos minutos u otros, yo creo que el equipo sí que ha mostrado ese interés desde el principio, esa intención, ese querer sacar el partido adelante contra un rival que sabemos que la mayoría de los partidos pues tiene más posesión que el rival, que tiene una serie de virtudes que dificultan muchas veces el recuperar en unas situaciones muy altas de campo contrario, y que, bueno, nos obligaba en ciertos momentos pues igual a estar un poco más replegado, pero con la intención de juntar bien las líneas y de que no aparecieran esos espacios interiores para que el rival se encontrara cómodo, como lo ha hecho en muchos partidos. Bueno, creo que hemos estado bastante ordenados en ese aspecto, y lo que nos ha faltado es un poco más de claridad en las llegadas, un poco más de finalización, de finalizar mejor, generar más situaciones de ataque, en lo que sí estoy de acuerdo, pero desde luego las intenciones del equipo, lo que no voy a admitir es que se dude de ellas y de que se ponga, pues como digo, en duda un poco que el equipo quiera o no quiera ir a por los partidos o quiera ganar. Turno de Cadena Ser Valencia, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes, señor García. Quería preguntarle hasta qué punto es muy manido. Y ha pasado esta temporada, es muy manida la expresión que voy a utilizar, lo del punto de inflexión. ¿Hasta dónde puede usted tomarse esto como un punto de inflexión? No sé si lo verá así, eso uno. Y otro, me gustaría preguntarle si ha hablado con su segundo, que es quien ha estado hoy en el área técnica y a quien hemos visto algo enfadado con Coudet cuando ha terminado el partido, si le ha dicho algo. Bueno, no me interesa lo que le haya podido pasar al final, de momento no tengo interés en eso. Pero me decía sobre todo lo del punto de inflexión. Hombre, lo que sí me gustaría es que en cada victoria que consigamos, y viniendo de una derrota y de un partido en el que realmente fue un mal partido, pues nos sirva lógicamente para reforzarnos en nuestro ánimo, reforzarnos en nuestra confianza, y de cara a los siguientes partidos nos dé ese impulso para realmente ir mejorando. Y estoy seguro que en el día a día, a lo largo de la semana, el equipo va a agradecer un poco este resultado, pues con un poco más de ánimo y de confianza, como digo, para ir afrontando y preparando el siguiente partido. Ojalá nos sirva esta victoria para enlazar una segunda y una tercera, y desde luego es lo que queremos hacer, y tenemos un final de temporada en el que tenemos puestas muchas esperanzas, y desde luego eso se consigue con el trabajo diario y con buenos resultados en cada compromiso, no cada cierto tiempo. Es el turno de Plaza Radio, Manolo Montal, cuando quieras, Manolo. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena por la victoria, lo primero. Muchas gracias. Lo segundo, quisiera saber hasta dónde pueda explicar, hasta dónde quiera usted explicar, cuáles son los puntos, los condicionamientos, las razones que ha tenido para alinear hoy como titular a Jasper Silesen. Gracias. Bueno, Jasper no ha estado disponible desde hace tiempo, ha tenido una lesión de cierta duración, y cuando ya llevaba semanas entrenando con el equipo me preguntabais por él, os decía que tenía el alta médica, pero que todavía necesitaba más tiempo para poder afrontar un partido con las garantías máximas de intentar que no se volviera a lesionar. La lesión era en una zona un poco comprometida para los golpeos y demás. Bueno, ya lleva tiempo entrenando y la verdad es que le hemos visto entrenando bien, y hemos optado por esa
por esa opción, valga la redundancia, porque, y quiero dejar claro que no es porque Jaume o con Cristian estuviéramos descontentos, porque considero que todos han hecho su labor a lo largo de la temporada, pero que en este momento creía oportuno, al igual que otros cambios con respecto al fin de semana pasado, pues optar por otro tipo de la portería, por un cambio, y en otro tipo y en otras zonas del campo también, pues optar por ejemplo por Kangui como segundo punta, que nos ha dado también más circulación de balón, mucho trabajo, y que creo que todos ellos han estado a un buen nivel. Es el turno del desmarque. Alex López Sanfeliu, cuando quieras, Alex. Hola, mister. Felicidades. Hola. Por el triunfo. Gracias. Quiero preguntarle por la titularidad de Alex Blanco, teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado esta semana de Gonzalo Guedes, de esa falta de intensidad que se vio en el partido. ¿Qué es lo que buscaba con la alineación del canterano y cómo lo ha visto durante el partido? Gracias. Bueno, lo que nos ha dado durante los minutos que ha podido jugar, creo que necesitábamos un jugador de banda, tanto por derecha como por izquierda, que trabajara bien en esa línea de cuatro, que cerrara un poco también los pasillos interiores, involucrado en ese trabajo en lo que a defensa se refiere, de cerrar esos pasillos interiores, porque ellos acumulaban los dos puntas, los dos jugadores de banda mucho en posiciones interiores, y necesitábamos ser sólidos por dentro y luego tener también capacidad para poder en nuestros ataques, en transiciones, darnos esa velocidad por banda izquierda con pierna realmente natural. Hemos trabajado durante la semana con otras opciones, al final hemos optado por Alex porque creíamos que nos iba a dar esa salida en velocidad, esa pierna izquierda también, para tener opciones de centros, de llegadas de banda contraria. Y bueno, yo creo que ha sido un trabajo bastante completo que ha madurado el partido para que luego al final pues otros compañeros también tuvieran la opción de hacer los goles y de conseguir una victoria. Es el turno de Apunt Media. Fermín Rodríguez, cuando quiera. Fermín. Hola, buenas noches, mister. Hola, buenas. Hablaba usted de Canyin, de trabajo, y yo le quería preguntar que qué ha cambiado en el día a día para que hoy, en un partido tan tan importante, apueste por su titularidad y además el futbolista le dé la razón, porque yo creo que ha cuajado probablemente su partido más completo con la camiseta valencianista. Bueno, los jugadores yo creo que con sus actuaciones sobre todo se dan la razón a sí mismos. Creo que Kangui lo que lleva tiempo es también pidiendo paso, porque está entrenando siempre a un nivel muy alto, y bueno, la competencia muchas veces hace que todos no tengan esa recompensa, pero no la falta de esfuerzo o la falta de compromiso para intentar cada día hacer las cosas bien. Kangui lo que nos ha aportado a lo largo del partido, sí que estoy de acuerdo que es, como te decía, ese trabajo de los dos puntas necesario para contrarrestar bien un poco esa facilidad que tiene el rival para conectar con sus pivotes, con Tapia como jugador por delante de defensa, a veces incrustado entre centrales para hacer inicios de tres, y con la posición de Denis Suárez en ese 1-1, que muchas veces es el jugador que mueve el resto del equipo y facilita luego conectar un poco con los jugadores que están bastante avanzados. Creo que la situación de los puntas era importante hoy en ese trabajo defensivo, lo han hecho muy bien, y luego en ataque, pues cuando hemos necesitado también de esa circulación, de ese último pase, cuando acumulábamos más jugadores de ataque, le hemos ido retrasando un poco su posición para que tuviéramos también esa circulación segura y ese último pase desde más atrás sin renunciar a tres efectivos como teníamos con Kevin, con Manu y con Maxi en posiciones de remate. Y bueno, al final creo que en todas las posiciones que ha estado ha ofrecido un buen nivel, y que su actitud, no digo que haya cambiado nada en concreto, sino que ha intentado siempre pues ir mejorando y tratar de pedir, como digo, un sitio en el equipo. Es el turno de Valencia Capital Radio con Paco Lloret, cuando quieras, Paco. Buenas noches. Hola, buenas. Y enhorabuena por la victoria. Gracias.
Está de acuerdo que lo mejor ha sido el resultado por encima del juego, y sobre todo porque se enmarca en que por primera vez esta temporada el Valencia suma dos partidos en Mestalla ganando y sin recibir goles. Uh-huh. Y por lo que queda por delante, sería muy importante, ¿no?, que el equipo cogiera esa confianza de cara a lo que queda de temporada. Uh-huh. Sí, como dices, esos resultados y en esas situación de no conceder, yo creo que siempre es algo muy positivo para el equipo. Pero bueno, yo tampoco quiero decir que lo mejor es el resultado, porque creo que desmerece muchas cosas buenas que ha hecho el equipo, con más o menos brillantez, pero el equipo ha trabajado, ha mantenido el partido en una situación para poder ganarlo en los últimos minutos. Y es cierto, y hay que también reconocer que hemos jugado una serie de minutos en superioridad numérica y que nos han facilitado un poco ese dominio final y esas acciones de llegadas a portería rival con más facilidad. Pero bueno, para llegar a esas circunstancias hay que trabajarlo, hay que buscarlo, hay que realmente provocar las situaciones que hacen que todo eso acontezca, y que creo que en el día de hoy, por lo menos, más allá de mirar otras circunstancias, prefiero ser positivo, prefiero valorar muchas de las cosas que el equipo ha hecho bien, este resultado, como dices, encadenar estos dos partidos en casa sin encajar, las dos últimos partidos en casa con victoria. Bueno, eso, prefiero darle valor a todo eso, sabiendo que hay muchas otras cosas que mejorar, y no mirando para otro lado en lo que al trabajo y a la mejora se refiere, pero sí que me gustaría, sobre todo, porque el equipo lo necesita, dar valor y dar ánimo y ser optimistas de cara a los siguientes partidos que nos vienen. Acabamos con Diario AS, con Nacho Sanchís. Cuando quieras, Nacho. Hola, Javi. Buenas noches. Buenas noches. Buena victoria. Gracias. Yo te pregunto, ha dicho Manu Vallejo al acabar el partido que no vale de nada el triunfo si luego el equipo va a Getafe a salir a verlas venir, creo que ha dicho literalmente. Uh-huh. Análisis futbolísticos al margen, ¿usted tiene detectado por qué el equipo hoy sale con una actitud diferente a la que salió en Madrid o a la que ha salido en otros partidos en las que de verdad ha parecido que salía al campo, pues no sé si a ganarlo o que salía al campo con una actitud que no es la adecuada? Eso por una parte. Y la segunda, si me permite, ha dicho, si no me equivoco, que tiene esperanzas en este final de temporada. ¿Usted cree que tiene un equipo para estar un poco más por encima de lo que es estar luchando por el descenso, que es en lo que está ahora? Muchas gracias. Vamos a ver dónde debemos de estar. Nos lo va a decir cada semana. Lo que sí quiero es, en estos momentos, ser optimista, como digo, de cara a todo lo que nos queda. Y que creo que debemos y podemos mejorar, y ese va a ser nuestra mentalidad, la de esforzarnos al máximo para mejorar. Donde estemos, pues bueno, estaremos donde al final nos merezcamos, y no hay más que hablar de ello. Lo que debemos es hacer cosas y tratar de que con nuestros hechos los resultados sean una consecuencia de todo ello, y veamos dónde estamos. Yo no estoy de acuerdo un poco en cuanto a generalizar un poco de la actitud en muchos partidos. Es cierto, y reconozco y reconocíamos todos, que el último partido ha sido muy malo, y que y se lo dije a los jugadores, que no supimos transmitir toda esa ilusión que se tenía, todas esas buenas intenciones en el campo, porque desde el principio no entramos en el partido, y eso es así. Pero yo sí que creo que la actitud de los jugadores, el compromiso de los jugadores, siempre ha sido máximo, más allá de que, como pasa a la mayoría de los equipos, pues que hay partidos en los que las cosas no salen, y no salen desde el principio, y el equipo se puede venir un poco abajo, y no es fácil salir de esa situación cuando tampoco estás en un momento muy fluido, de mucha confianza. Pues bueno, todo se puede juntar y hacer que ofrezcas un partido tan malo como lo que nos pasó
en el último compromiso. Yo, más que hablar mucho del último partido, que ya ha pasado, y me gustaría, si hay que hablar algo, es del pasado también, pero que es más reciente, que es el partido de hoy, y me gustaría dar eso, un poco ese reconocimiento al trabajo de los jugadores, y que me gustaría, pues, no es nada, son tres puntos, y es, aunque considero que es una importante victoria, y que sirva también, pues, para ofrecer a nuestros aficionados este respiro y este momento de alegría, y que espero que se pueda disfrutar de manera más seguida. Gracias a todos, buenas noches. Vale, gracias, hasta luego.